Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo otra de mis creaciones, así que yo espero que les guste y que la realicen en alguno de sus proyectos. Es una puntilla bastante grande, ideal para servilletas o manteles. Está bien bonita, amigas, bien bonita. Son unas flores bien bonitas y miren, la esquina no es nada complicado pasarla porque solamente juntas aquí los puntos y ya te da bien la vuelta. Si la esquina te queda aquí o aquí o aquí o donde te quede, haces esto, juntas los puntos, estos también un poquito, vean el espacio que tengo aquí, el espacio este, y ya queda perfecta. Está bien bonita, amigas, anímense a tejerla en alguno de sus servilletas porque va a lucir bien bonita su servilleta con esta puntilla. Está bastante grande, mide 8 centímetros. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Comenzaré haciendo mi nudo de inicio. Y ahora voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora voy a hacer un punto alto en la tela y voy a comenzar 7 centímetros antes de la esquina. Hago un punto alto, así. Así, de esta forma. Ahora sigo tejiendo puntos altos hasta completar a 4 puntos altos. 2, 3, 4. Así. Tejo ahora 3 cadenas y doy vuelta. Ya que di la vuelta en estas cadenitas, voy a tejerle 4 puntos altos. 1, 2, 3 y el punto número 4 lo voy a fijar en la cadena para que no se desbarate. Así. Y tengo ahí mis 4 puntos altos. Tejo ahora 5 cadenas. 5 y doy vuelta. Y ya que di la vuelta, voy a tejer en este espacio 4 puntos altos. Así, 1, 2, 3, 4, así. Tejo ahora 3 cadenas. Dejo un espacio aquí en la tela, más o menos va a ser como 1,5 centímetros, y voy a comenzar a hacer 4 puntos altos aquí. 1, 2, 3 y 4. Así. Tejo 3 cadenas y doy vuelta. Y ya que di la vuelta, vuelvo a tejer en estas cadenas 4 puntos altos. 4. Tejo ahora 3 cadenas, un punto alto arriba de este punto, tres cadenas y un punto alto en la tercera cadena o en la mitad de estas 5 cadenas. Así, me va a quedar así. Tejo ahora 5 cadenas y doy vuelta. Ya que di la vuelta, voy a tejer punto alto en este punto alto. Así. Sigo tejiendo 3 cadenas punto alto en el siguiente punto alto de este bloque de 4, 3 cadenas, y aquí repito los 4 puntos altos. Así son 3, 4, así. Y tengo ahora un triángulo de 1, 2, 3 cuadritos y 1, 2 y 3, ¿sale? Cada vez que tengamos este triangulito vamos a empezar a hacer la flor. Así que vamos a tejer 3 cadenas. Dejo un espacio igual como de 1,5 centímetros aquí en la tela. Y comienzo a tejer los 4 puntos altos. En la tela siempre van a ser 4 puntos altos. Así. Y ya que los terminé, tejo 3 cadenas y doy vuelta. Y vuelvo a tejer en este espacio los 4 puntos altos. Así. Ahora voy a dar vuelta con 5 cadenas, ya no voy a trabajar hacia acá. Vean, tengo el triangulito, les digo, de 3 puntos, de 3 cuadritos, perdón, de 3 casitas. Ahora tejo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y doy vuelta. Así. Ya que di la vuelta voy a tejer otra vez 4 puntos altos aquí, en este espacio. Así. Tejo 3 cadenas . Tomo lazada, dejo un espacio igual y vuelvo a tejer 4 puntos altos . Así. Ahora tejo 3 cadenas y doy vuelta. Y ya que di la vuelta, vuelvo a tejer en este espacio los 4 puntos. Así. Ahora tejo 3 cadenas y en este espacio voy a tejerle 10 puntos altos. Aquí en este espacio de cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este 10 no lo voy a cerrar, lo voy a dejar así abierto. Así, 10 puntos altos. El último no lo cerramos porque voy a hacer un punto alto arriba de este punto alto. Así. Paso un hilo, paso 2 y paso 3. Así, para que me quede de esta forma. ¿Sale? Ahora, tejo 3 cadenas. Un punto alto arriba de este punto. Así. Y voy así. Ahora voy a dar vuelta. Y voy a tejer un punto alto arriba de este punto alto. Aquí. Punto alto así. Ahora voy a tejer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Así, 13 cadenas, ¿sale? Tomo lazada, me vengo aquí a este punto, voy a tejer en este punto y en este punto voy a tejer puntos altos. Así que aquí un punto alto, así, y en el último punto otro punto alto, así. Y me va a quedar esto. Ahora tejo 3 cadenas. Una lazada y un punto alto en este punto alto de este bloque, así, 3 cadenas y 4 puntos altos en este espacio, así. Y voy así, ¿sale? Sigo tejiendo 3 cadenas, tomo lazada, dejo un espacio aquí en la tela y comienzo a tejer otra vez 4 puntos altos, así, 1, 2, 3 y 4, así. Y estoy así, vean. Tejo 3 cadenas y doy vuelta. Y ya que tejí esas 3 cadenas, vuelvo a tejer en este espacio otros 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, así. Y estoy así, vean. Sigo tejiendo 3 cadenas, punto alto sobre este punto alto, tres cadenas, punto alto sobre este punto alto, así, otra vez 3 cadenas y arriba de cada punto voy a tejer un punto alto, así, 1 y arriba de este 2, así, 2 puntos altos. Ahora voy a tejer puntos altos en este espacio de estas 13 cadenas, voy a tejerle 17 puntos altos, así, 1, 2, 3, 4, así, hasta tener 17 puntos altos en esta cadena. Y ya que terminé mis 17 puntos altos a partir de aquí, ahora voy a tejer aquí en este punto un punto alto. Y arriba del otro punto, otro punto alto. Así. Y ya tengo terminado todo aquí. 17 puntos altos, aquí tengo 2 y aquí tengo 2, ¿sale? Ahora, este no lo voy a cerrar, este último punto lo vamos a desbaratar, que quede abierto y hago un punto alto en este punto alto. Así, pasando un hilo, paso 2 y paso 3, para quedar así. Ahora, 1, 2, 3 cadenas y un punto alto en la tercera cadena de aquí, de este bloque. Perdón, de estas 5 cadenas. Estoy así, vean. Ahora voy a dar vuelta. Y ya que di vuelta, voy a hacer aquí unas hojitas o unos pétalos. Así que voy a hacer una, dos cadenas. Voy a tomar una lazada. Voy a saltar este punto 1, 2 y en el tercero voy a tejer puntos altos. Voy a tejer 3 sin cerrar. Así, 1 en el mismo punto. 2 y 3. Ya que tengo esos 3, los cierro juntos, así. Y ahora tejo 1, 2, 3 cadenas. Me vengo arriba de los puntos altos y paso por todos estos hilitos. Hago un punto deslizado, así. Punto deslizado para hacer ahí un piquito. Ahora tejo 1, 2, 3 cadenas. Ya que tejí esas 3 cadenas, las bajo aquí, cuento 1 en el segundo punto, en el siguiente, dejo 1 en medio, hago medio punto, así, me va a quedar esto. Así. Tejo 3 cadenas, lazada, salto este punto y en el punto que sigue tejo igual. 3 puntos altos sin cerrar. Tengo 2. Ya que tengo esos 3, los cierro juntos y tejo 1, 2, 3 cadenas. Me vengo arriba del punto y deslizo mi punto por la cadenita. Así, para hacer ahí un piquito. Y ahora tejo 1, 2, 3 cadenas. Salto este punto y en el punto que sigue tejo un medio punto. Así. Tejo 3 cadenas. Lazada, salto este punto y en el punto que sigue tejo igual. 1. 2. Y 3. Y ya que tengo esos 3, los cierro juntos y tejo 1, 2, 3 cadenas. Me regreso aquí y hago un punto deslizado, así. Tejo 1, 2, 3 cadenas. Me vengo aquí a la base 1 en el segundo punto, tejo un medio punto, así. Y esto que estoy haciendo, lo voy a hacer hasta llegar aquí. ¿Sale? De la misma forma que vengo trabajando hasta llegar aquí. Y vean, amigas, voy así. Aquí ya terminé 1, 2, 3, 4 y 5 pétalos. 5 pétalos nos tienen que salir. Estoy aquí, ya le hice el piquito a este. Así que voy a terminar como terminé aquí. Voy a hacer acá cuadritos hacia acá. ¿Sí? Entonces aquí, ay, perdón, moví la cámara. Voy a hacer, ya que hice aquí el piquito, vean, voy a tejer aquí 2 cadenitas y voy a hacer un punto alto aquí en este punto alto. Así, de esta forma. Sigo tejiendo cuadritos hacia acá, así que tejo 1, 2, 3 cadenas, punto alto sobre el punto alto. Tres cadenas, punto alto sobre el punto alto. 3 cadenas, punto alto sobre este punto alto. 3 cadenas y aquí repito los 4 puntos altos. Así, 4 puntos altos. Tejo 3 cadenas, tomo lazada y aquí como ya estoy llegando a la esquina, vean, voy a tejer aquí, voy a dejar menos espacio del que vengo dejando acá. Voy a empezar a reducir los espacios, así, tejo 4 puntos altos, 2, 3 y 4, así, 4 puntos altos, ¿sale? Y aquí yo ya tengo terminado, como ven, un primer motivo o una primera flor. Vean qué bonita se ve, amigas, bien bonita. Y aquí, donde tengo aquí mi gancho, voy a hacer este motivo que tengo aquí. Entonces aquí yo ya voy a empezar a hacer otra florecita como esta. Así que aquí voy a tejer 3 cadenas. Voy a dar vuelta. Y voy a repetir los 4 puntos en este espacio. Así, 4 puntos. Ahora ya no voy a tejer hacia acá. Voy a tejer 5 cadenas y voy a dar vuelta porque este va a ser el centro que va en esta parte de toda la flor, ¿sale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Doy vuelta. Y ya que di vuelta, voy a tejer los 4 puntos en este espacio. Y ya que tengo los 4 puntos, dejo 3 cadenas. Lazada, dejo aquí muy poquito espacio y empiezo a tejer los 4 puntos altos. Aquí como estoy en la esquina, voy a dejar muy poquitito espacio y voy a tratar de que estos puntos me queden muy juntitos. Así. De esta forma. Ahora tejo 3 cadenas y doy vuelta. Y ya que di vuelta en este espacio, tejo los 4 puntos. Así. Ahora tejo hacia acá. 3 cadenas y dentro de este espacio voy a tejer los 10 puntos que son estos que van aquí. En este espacio, 10 puntos altos. Hasta tener 10 puntos aquí. Y ya que tengo mis 10 puntos altos, el último no lo cerramos, ven, lo tengo así abierto. Voy a tejer un punto alto aquí, en este punto. Y ahora sí lo cierro así, y me va a quedar así. Ahora, sigo tejiendo 3 cadenitas y un punto alto arriba de este punto alto. Así, y estoy así, doy vuelta y ya que di la vuelta voy a hacer esta hilera que va aquí, que son las 13 cadenitas que van acá y 2 puntos aquí, 2 puntos acá. Entonces aquí ya tengo un punto, voy a hacer uno más aquí, así, ya tengo 2, hago ahora 13 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tomo lazada, me vengo aquí a este punto, tejo un punto alto y punto alto en el último punto y ya tengo 2 puntos altos y estoy así. Sigo tejiendo hacia acá cuadritos, así que tejo 3 cadenas. punto alto, 3 cadenas y repito aquí los 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, así. Y voy así, vean. Aquí voy a dar la vuelta y voy a tejer estos puntos altos que son 17 en la cadenita, en esta cadenita, ¿sale? Así que voy a tejer 3 cadenas. Aquí, como estoy en la esquina, voy a comenzar aquí a tejer los 4 puntos sin dejar nada de espacio. Recuerden que en las esquinas reducimos los espacios que van en la tela para que empiece a girar. Esto es como un abanico, hay que hacer pequeño la parte de abajo para que empiece a dar vuelta nuestro tejido. Estoy así, tejo 3 cadenas, doy vuelta y ya que di la vuelta vuelvo a tejer en este espacio otra vez 4 puntos altos. Así, 4 puntos, 3 cadenas, punto alto sobre este punto, 3 cadenas y punto alto sobre el siguiente punto alto. Así, estoy haciendo cuadritos, 3 cadenas y aquí repito los 2 puntos altos. Así, uno y en el que sigue tejo otro. Así. Y ahora voy a tejer dentro de estas cadenas 17 puntos altos. 1, 2, 3, así, hasta tener aquí 17 puntos altos. Y ya que tengo mis 17 puntos altos ahí, ahora tejo un punto alto sobre cada punto de estos que tengo aquí abajo. Tejo uno arriba de cada uno y son 2. Así. Ahora, este último no lo cierro. Lo dejo abierto, así, y hago un punto alto en este punto alto, vean. En este punto. Así. Ya que lo cerré, tejo 3 cadenas y un punto alto arriba de este punto alto. Así. Y estoy así. Voy a dar vuelta. Y ahora voy a tejer todas estas hojitas que tengo aquí. Estas que tengo aquí, estas. Así que aquí tejo 2 cadenitas, 1 y 2. Tomo lazada, voy a saltar este punto, 2, en el tercero voy a hacer 3 puntos altos sin cerrar, así, 1, 2 y 3. Cierro juntos y tejo 3 cadenas. Me regreso aquí arriba de los 3 puntos y tejo ahí un punto deslizado, tejo 3 cadenas y aquí salto este punto y en el punto que sigue tejo un medio punto. Así. Voy a hacer esto hasta llegar al final, aquí. Y vean, amigas, aquí ya terminé todas mis hojitas. Tengo otra vez 1, 2, 3, 4 y 5, que son las mismas que tengo aquí. Y aquí yo terminé haciendo 1, 2, 3, 4 cuadritos y aquí también 1, 2, 3 y 4 cuadritos. Luego hice estos 4 puntos altos y luego 3 cadenas y los 4 puntos altos que van a la tela, que es lo mismo que hice aquí, 1, 2, 3, 4 cuadritos o casitas 4 puntos altos, 3 cadenas y los 4 puntos, ¿sale? Es esta hilera que va aquí. Entonces vamos a repetir el video si no nos queda claro cómo hicimos el primero, para continuar haciendo todos los demás. Así que yo voy a continuar, amigas, y les enseño cómo se cierra. Vean, amigas, aquí ya la vamos a cerrar y nos vamos a asegurar de haber terminado toda esta flor y tener esto que es el centro que tenemos acá, donde vamos a hacer otra flor. Aquí en medio de estas dos nos tiene que quedar una flor, ¿ok? Entonces vamos a cerrar. Así vamos a cerrar, con un punto deslizado en este punto, aquí, así. Ya que hice ese punto deslizado, voy a hacer puntos deslizados por este punto alto hasta llegar aquí, con puro punto deslizado, así, de esta forma. Voy a tejer 3 cadenas y voy a dar vuelta. Y ya que di la vuelta, voy a tejer en este espacio 10 puntos altos. 2, 10. Este 10 no lo vamos a cerrar. Voy a hacer un punto alto en este punto alto. Cierro todos. Tejo 3 cadenas. Un punto alto en este punto alto. Así, y ahora doy vuelta y ya que di vuelta voy a tejer un punto alto en este punto alto, así, 13 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora hago 2 puntos altos por este lado, empiezo aquí, un punto alto en el último punto alto, así, y este tampoco lo voy a cerrar, lo dejo así abierto, tomo lazada y hago un punto alto en este punto. Ahora sí los cierro todos juntos y estoy así. Hago 3 cadenas y un punto alto en este punto alto. Así. Doy vuelta. Hago un punto alto en este punto alto. Así. Y ahora voy a hacer en este espacio de cadenas 17 puntos altos. Hasta tener 17 puntos altos en esta cadena. Y ya que tengo los 17 puntos altos, tejo un punto alto sobre cada punto de aquí de abajo, así, 1, y en este punto, 2. Ahora tejo este último punto, no lo cierro, y lo cierro hasta que haga este punto. Así, cierro juntos, tejo 3 cadenas, punto alto en este punto alto, así, doy vuelta, y ya que di la vuelta, tejo ahora 2 cadenas, lazada, voy a dejar este punto 2 en el tercero. Voy a hacer las hojitas de la flor. Aquí tejo 3 puntos altos sin cerrar. Así. Cierro juntos y tejo 1, 2, 3 cadenas. Me regreso arriba del punto alto. Tejo punto deslizado. 1, 2, 3. Salto este punto y en el punto que sigue tejo un medio punto, así, y eso voy a hacer hasta llegar aquí. Y ya que terminé todas mis hojitas, voy a hacer nada más aquí 2 cadenas y un punto alto sobre el último punto alto. Ahora hago 3 cadenas y las pego aquí con un punto deslizado, corto mi hilo y así ya queda terminada esta puntilla. Y como ven, amigas, este es el resultado final. Es aquí donde cerramos. Este es el que nos quedó en medio de estos dos. Y vean qué bonito se ve. Es una puntilla bien bonita, está bien fácil. Y las esquinas, pues nada más tenemos que juntar los puntos para que empiece a girar. Es lo único que hay que hacer, amigas, ¿sí? Y bueno, pues yo ya la hice, les toca a ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por haber llegado hasta el final. Y si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den clic a alguno de los videos que están viendo en pantalla. Esto sería todo, nos vemos en un siguiente video.